El Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de darle al Perú la tranquilidad que se merece determinar un proceso electoral transparente y tomar las decisiones en función a las pruebas que existen, que se van a salir o van a existir cuando comienzas a... y que no se agarren de que ya viene el 28 de julio. ¿Qué preferimos? Un país que finalmente tenga un resultado, el que la ánfora determinó, no el cambiado después, y que finalmente digamos lo que se eligió, o una elección truncha que no se va a sostener en el tiempo, que se le va a hacer muchísimo daño al país, porque una elección que no es transparente no genera confianza.